Bueno, saluditos a todos. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Gracias por escuchar el primero y el segundo podcast de Cartas Abiertas. Todo un éxito. Gracias por eso. Los amamos, los queremos. Gracias por creer en este proyecto. Y hoy queremos hablar de justificación versus transparencia. Justificación versus transparencia. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Abelo, como cariñosamente me conocen, ¿verdad? Les doy las gracias por creer en esto. Les doy las gracias por todos los mensajes, llamadas y por el apoyo masivo, ¿verdad?, que ustedes me han dado. Gracias por eso, ¿verdad? Había hecho una pausa. Hace 2 años empezamos este proyecto de podcast. Hablemos de hombre a hombre. Luego transiciona, ¿verdad?, a Cartas Abiertas. Porque vimos que el podcast, también las mujeres, era una audiencia, y quisimos, ¿verdad?, globalizarlo. Y qué mejor que Cartas Abiertas, ¿verdad?, ponerle como título Cartas Abiertas, ya que así nos pide Dios en 2 Corintios que caminemos como Cartas Abiertas. Oye, hoy quiero hablar y comenzar el podcast de hoy, el episodio de hoy, recordándoles el tema justificación versus transparencia. Y quiero empezar con una base bíblica que está en 2 Reyes capítulo 5, versículos 24 y 25, el cual voy a leer para beneficio de todos ustedes, ¿verdad?, y que puedan gozarse de lo que dice la palabra del Señor, que se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Jesse? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo creo que ya ustedes se imaginan por dónde voy, ¿verdad? Yo creo que este tema de transparencia nos ha llevado a otro nivel de pensamiento, ¿verdad?, en el Señor. Y nos ha enseñado tanto, 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 que estamos enamorados, ¿verdad?, del Señor, de esa transparencia de Dios. Y creo que hoy quiero, ¿verdad?, hablar un poco de esta situación que acabamos de leer, en donde Jesse se justifica, pero no es transparente. So, ahí había una pelea de versus. Justificación versus transparencia. Y vamos a ver los resultados en el desenlace de esta historia y de este podcast, ¿verdad? Creo que antes de comenzar quiero hablar de lo que hablan los teólogos, para luego regresar al versículo, hacer la clausura. No quiero tomarle mucho tiempo hoy, pero quiero hablarles de esto porque es necesario que hablemos, ¿verdad? Los teólogos hablan de 3 diferentes tipos de justificación. Está la justificación posicional, la justificación progresiva y la justificación perfecta. La justificación posicional es aquella que nosotros, cuando aceptamos al Señor, tomamos la posición de negarnos a nosotros, tomar su cruz y seguirlo. Ya por esa aceptación de la cruz, redención de pecados y limpieza, empezamos a gozar de la justificación de esa posición. La posición de siervo, la posición de ser seguidores de Cristo, la justificación de ser seguidores del Evangelio de Cristo. Y por eso, ¿verdad?, quiero, aunque hemos visto, ¿verdad?, varias enseñanzas, ¿verdad?, la justificación posicional
es la posición legal delante del trono de Dios que nosotros tomamos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Es de lo que se nos trata los versículos anteriores. Estamos justificados cuando creemos en Cristo. Desde ese momento Dios nos ve como justos. Amén. Entonces entramos a la justificación progresiva. La justificación progresiva es la justificación de la santificación. La santificación no es otra cosa, ¿verdad?, que negarnos a los placeres, deleites y cosas de este mundo, ¿verdad? Negarnos a vivir una vida desenfrenada, vivir una vida de mentira, vivir una vida de fallarle a Dios y utilizar la gracia de Dios como licencia para seguir fallando, porque estamos justificados por la primera parte, que es la posición. No, mi hermano. La justificación por la posicional va atada de la progresiva, que es la santificación. Ok, los explico. Posicional, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Progresiva, cuando le servimos a nuestro Señor Jesucristo y vivimos una vida devocional a Él, una vida de entrega a Él, una vida como Él. Una vida devocional a Él, una vida de entrega a Él y una vida como Él. Devocional, buscando de Él, congregándonos, buscando de, estudiando este libro que nos da vida, ¿eh? Esa es la devocional. Entonces, queremos vivir una vida sin esto, queremos vivir una vida sin congregarnos, queremos vivir una vida como cualquier otro, pero sin ser como Jesús, y no es así. Tenemos que vivir una vida transparente como Jesús la vivió. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta en la noche de hoy. Contéstese a usted mismo si hay algo aquí escrito que diga que Jesús no fue transparente. No, ¿verdad? Dice que la transparencia, mira la definición de transparencia, es una cualidad que tienen algunos objetos o materiales a través de los cuales la luz pasa o se puede ver. Entonces, yo tengo aquí, quiero hacerlo gráfico, quiero irme a la vieja escuela, ¿verdad? Y aquí yo tengo un pedazo de cristal. Y acá yo tengo una luz. Entonces yo voy a poner el pedazo de cristal y usted puede ver a través de él. Voy a poner aquí la Biblia para usarlo de ejemplo. Usted puede ver a través de una vida transparente. Usted puede ver la palabra del Señor. Mira qué poderoso es esto. Cuando vivimos una vida de transparencia, la gente, todos, pueden ver lo que realmente somos. Y no escondido detrás de unas emociones, escondido detrás de una credibilidad falsa, una falsa identidad, para ser más certero en lo que quiero llevar. Pero cuando vivimos en la justificación progresiva, que es la santificación, aquí yo veo una manchita. Ok, la justificación es esto, que yo limpio cualquier cosa que esté manchando la transparencia
que si yo pongo esto aquí, usted todavía puede seguir viéndome. Ah, esta es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero cuando buscamos la justificación, pasa esto. Entonces, el cristal está aquí, la transparencia está aquí. Pero antes de la transparencia y yo, aquí está la justificación. Entonces, la justificación no deja ver quién yo soy. La justificación no deja ver cuáles son mis verdaderas intenciones. La justificación no deja ver cuáles son los deseos de mi corazón. Entonces vivimos esta guerra de justificación versus transparencia. Entonces ustedes no pueden ver mi cara porque está la justificación de vivir una vida desenfrenada, fallándole a Dios, mintiéndole a Dios. Y no podemos ver la transparencia que Dios nos pide. Y mira lo que dice el significado de la justificación. Justificación es una noción. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Porque la palabra noción, tengo que darle el significado para que entendamos el término de justificación. Entonces dice que la justificación es una noción. Y la noción es el conocimiento vago, elemental o general de algo. Eso quiere decir que la justificación es algo que no es muy certero, que es el conocimiento vago. Y cuando hablamos de vago, hablamos de algo que no tiene la fuerza para sostenerse. Es elemental el conocimiento, y la justificación es elemental o general. Que no, cuando usted se encuentra en una situación médica, están los doctores generalistas, están los especialistas y están los subespecialistas, ¿verdad? Entonces, si llega al hospital una situación cardiovascular, el médico con la especialidad es el único médico que puede atender esa situación. El generalista va a conocer algo por encima y puede tomar algunas decisiones que van a mantener con vida a aquella persona, pero entrar a ese corazón y verificar qué hay ahí tiene que ser por el médico especializado en eso. Eso quiere decir que la justificación, puede pasar algo y el médico generalista puede decir, no, pero es que yo lo que sabía de esa condición era hasta aquí. No. Entonces nosotros no podemos vivir una vida justificándonos todo el tiempo de todo lo que hacen, nos es un ataque, de todo lo que nos hace, de todo lo que nos pasa son ataques. No, mi hermano, son consecuencias de nuestros actos. Entonces las consecuencias de Jesse las vemos en el versículo 27. Si él hubiera sido transparente en el versículo 25, el versículo 27 quizás ni se hubiera escrito. Pero el versículo 27 dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y salió delante de él leproso. Fue algo instantáneo, blanco como la nieve. Eso quiere decir que Jesse, por justificarse él, dañó su descendencia. Así que usted decide la transparencia o la justificación. La transparencia o la justificación. Entonces, el último término de los teólogos, ¿verdad?, que habla es la justificación perfecta. La justificación perfecta es el último paso que hablan los teólogos. Es el proceso progresivo de alcanzar el orden posicional, y el creyente es hecho justo en práctica
así como en nombre. Práctica y nombre. So, lo que yo practico va mi nombre representado. Wow, qué fuerte. Esto está muy interesante. Muy interesante. Porque entonces quiere decir que si yo soy transparente, mi nombre, y aquí Dios me está ministrando a mí. Dios me está ministrando a mí porque la transparencia lo que hace es que tu nombre no se vea manchado. Y por más que el hombre diga, y por más que el hombre hable, y por más que el hombre trate, la transparencia de uno va en representación de mi nombre. Wow, qué fuerte, esto está bien fuerte. Bien fuerte. Bien fuerte. Esta perfección sin pecado será nuestra cuando ingresemos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. La justificación perfecta solamente será alcanzada cuando vayamos a morar con el Señor allá en el cielo. Que alcancemos la estatura del varón perfecto, alcanzaremos la justificación perfecta. Varón perfecto, Dios, Jesucristo. Justificación perfecta nosotros cuando nos encontremos con Jesucristo en el cielo. Mientras tanto, tendremos que vivir una vida de justificación progresiva, que es la santificación en un proceso transparente, y viviremos la justificación posicional porque somos seguidores de Cristo. Y la posición de nosotros es seguir a Cristo, no al hombre, no a la organización, sino a Cristo. Séale fiel a Cristo. Justifíquese por Cristo. Y no deje que nada ni nadie lo aparte de esa verdad que es Cristo, de esa transparencia que es Cristo. Amén. Así que los dejo con esto. El día que hoy no le iba a quitar mucho tiempo, pero los dejo con esto. Justificación posicional, en donde nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tomamos su cruz y lo seguimos. La justificación progresiva, que es la santificación, apartarnos del pecado, de la mentira, de la falsedad, de las calumnias, de la guerra. ¿Me entiendes? Para alcanzar la justificación perfecta, que es Cristo. Pero esas tres justificaciones son un proceso transparente. No utilizar la justificación de Jesse, de no decir la verdad, dónde estaba, y causó una generación entera de lepra. Esto es Cartas Abiertas, otro episodio más con tu amigo Abelo. Se me cuidan, los quiero, y recuerden que todas sus preguntas serán contestadas con la Biblia.